Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marisol. En este día quiero mostrarte esta compra que hice de la bolsa esta que están viendo al fondo en color violeta. Es de una compra de uña para las uñas, productos para las uñas que compré. Dije voy a probarlo a ver cómo son. Es esmalte. Pero no es el esmalte regular y corriente que viene en líquido, que hay que esperar que se seque y todo lo demás. Estas son en forma de calcomanía, pero son unas calcomanías especiales para las uñas. Son bien buenas. Yo las tengo puestas en mis uñas. Ya llevo 2 semanas con ellas. Las van a ver cascariadas, carapelada y todo lo demás. Porque yo utilizo en la limpieza, pues se utilizan detergente, blanqueador y todo eso. Y pues se ha ido cascareando. O debido al crecimiento también de la uña, pues se va a ver así. Entonces me encantan muchísimo. Miren qué linda quedan, quedan bellas. Estas son de diseño. Claro que estos diseños así uno no los puede hacer uno mismo en su casa si no tiene el arte de poder hacer esas clases de diseño, o si la única forma es ir a un sitio donde hacen las uñas para poder tener un diseño así tan espectacular. Pues yo compré esta y las probé, entonces decidí comprar otra. Es de una marca que se llama Color Street, todo el mundo sabe ya esa marca. Y aquí te las estoy mostrando, estas tan espectaculares, miren qué lindas. Estas son en animal print, me encantan, están bellas. Estos son 100% real nail polish. Son unas tiritas que son 100% esmalte real para las uñas. Ellos vienen así. Son fácil de aplicar en la uña. Entonces aquí te traen las instrucciones y todo lo demás. Te voy a enseñar los otros colores que también compré. Compré este que está bello. Miren qué color más lindo. Este color está espectacular. Estos productos yo los compré en la página de Color Street y también con una muchacha que vende estos productos de Color Street. Te dejo el link de la chica y de su página en la descripción de este video y en los comentarios fijados. Miren este. Este color me encanta. Miren qué diseño más precioso. Es otro de los que compré. Tengo por aquí otro. Este es así. Miren qué lindo. En forma de línea. Este viene siendo clear. Este también se puede aplicar encima de un color sólido para darle ese estilo como de uniforme. Tengo este también así de brillito, que es en color plateado con negro en la puntita. Bello. Me encantan. Acá tengo otro más. Este es en color sólido, se movió para el otro lado, es un color sólido, como pueden ver. Acá tengo otro color, este es con brillitos, porque me encantan que tengan esos brillitos y decidí comprármelo así. Este es como de hojitas, así, o como estilo otoñal. Miren qué lindo está, precioso. Sigo por acá mostrándole otra más. Esta está bella. Miren qué linda. Y miren, ya esta está abierta. Yo la había abierto. La voy a abrir para que ustedes la vean completa cómo viene. Lo que trae. Viene aquí, te trae una lima de uña. Esta lima aquí de uña. Y te trae un alcohol para que tú lo pases a las uñas para eliminar el exceso de aceite en tus uñas. Y te trae el paquete este que trae 2 tirillas. Que trae 8 uñas en total. En total son 16 uñas que te están enviando. Con esto tú puedes hacer 2 manicuras y 1 pedicura. Porque uno con solo una tirita te da para 2 uñas. Miren. Una tirita de esta te puede dar para 2 uñas, depende del tamaño de tu uña, te puede dar para 2 uñas y también puedes utilizarlo para los pies si deseas. A veces se puede hacer con este, con un solo paquete, puedes hacerte las uñas y los pies en combinación y queda espectacular. Entonces, terminando por aquí, miren, esta era una de las limas que
que tenía uno, déjame sacar este paquete del medio, que tenía este uno de los paquetes. Aquí está, viene así y viene de esta forma por acá. Esta fue que se parece que se salió de alguno de mis paquetes y se quedó ahí. Entonces, te voy a enseñar otra cosa más. Las tiritas, pues, no, a veces sobran tiritas. Miren, aquí me sobraron tiritas. Yo había comprado este en azul, bien lindo, lo había usado hace a principio de mes. Y me sobraron estos pedacitos de tirita, pues no se botan, claro que no. Tú los vas a guardar y le vas a hacer un mix que puedes usar más adelante para usarlo en tus uñas. Pero tienes que recordar siempre sellar la bolsita. Esta es una bolsita plástica, pero hay que sellarla para que ellas no se sequen. Porque si la dejas al aire libre, estas de eso, como son esmalte real, se te van a secar. Por lo tanto, hay que sellarlo con una plancha de cabello o la plancha de planchar ropa o con un encendedor. Tú le pasas aquí como yo hice para sellarla y así estas tiritas era de una de estas cartones que yo compré y esto fue lo que me sobró para usarlo en combinación con otro color. También tengo estas rosaditas aquí. ¿Ven? Las rosaditas esas también las tengo para combinarla en otra ocasión con otro color. También tengo estas, las palmitas. Yo he usado varias veces, me he puesto varias de ellas y estos son los que me sobran. Y yo los sello y los guardo para usarlo en otra próxima ocasión. También tengo estas, mira, las que me sobraron de las flores. Esas son las que me sobraron de las florecitas. Y también tengo estas verdes. Que también fueron que me sobraron. Todas, como pueden ver, yo las sellé para luego usarla en otra ocasión. También tengo otra acá sellado, que era este colorcito. Miren qué lindo color. Ahí. Ese color está precioso. Y también tengo esta, una muestra que me enviaron de un color rojo. Entonces, esos son todos los colores que yo había comprado y me encantan, fácil de usar, fácil de aplicar. Con un solo paquete te da, como dije, para dos manicuras y una pedicura, porque esta tirita, así como tú la ves, esta tirita te da para dos uñas, dependiendo del tamaño de tu uña, te da para dos uñas cada una de ellas. Miren, fácil de usar. Tú las aplicas en tu uña y todo lo demás y quedan espectaculares. Me encanta cómo quedan estas uñas. Las venden aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos, disculpen, dije el nombre mal. Y es cerca por aquí, donde yo vivo, es que está, creo, la fábrica. No tan cerca, pero es como a media hora, algo así. Entonces, yo decidí comprarle a la chica y también decidí comprarla en su página para probar las tiritas estas que me encantaron. Aquí dice las instrucciones, cómo aplicarla. Mira, aquí te voy a enseñar cómo hacer el procedimiento para aplicarla en tu uña. Ahí está todo. Toda la información te la dan para que tú puedas entender el procedimiento. Miren, te voy a enseñar por la parte de acá. Miren, no, miren, aquí dice que son por ciento real esmalte. No tienes que esperar por tiempo de secado, porque simplemente las aplica y ya puede salir. Quedan bonitas. Para removerla tienes que usar esmalte removedor de uña. La acetona, como se llama acá. Y aquí te explica cómo está hecha la tirita. Toda la información, cómo está hecha. Acá te sigue explicando cómo aplicarte el sticker en la uña y todo lo demás. Toda la información está puesta en el cartoncito y muy fácil de usar. Así que si te gustó este video, dale like. Si quieres alguna información sobre estas uñas, pues te voy a dejar el link, como dije anteriormente, de la página de la chica que los vende y de su página web. Entonces,
será hasta el próximo video y muchas gracias por ver este video. Bye bye, gracias.